El edificio anexo al Hospital Bloom, donde atienden a niños quemados, ha sido adecuado para recibir a pacientes de COVID-19. Hay todo un protocolo que está... Así lo confirmó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. De hecho, ahí hay cerca de 20 unidades de cuidados intensivos que se han adecuado y otras cantidades de unidades de cuidados intermedios. Va a ser el Ministerio de Salud al final quien va a determinar el uso de estas instalaciones, pero acá, por ejemplo, en el Hospital Bloom, ahorita yo les puedo decir que estamos garantizando la atención de niños. Los pacientes que se están atendiendo ahorita son niños, nada más. Por otra parte, el titular de Obras Públicas habilitó la residencia presidencial para descanso del personal de salud. La capacidad máxima que tiene lugar es de 300 médicos. Estamos hablando de más de 17 habitaciones que se han adecuado. Hay dos espacios de sala y dos también espacios para esparcimiento de los médicos. También hay un patio y hay otras áreas recreativas en este lugar. Con esta iniciativa, el presidente de la República, Nayib Bukele, busca garantizar la salud de los héroes que trabajan en primera línea en el combate de la pandemia en nuestro país. En cuanto al hospital del CIFCO... En otro tema, el funcionario aseguró que trabajan en la construcción del hospital temporal del CIFCO para finalizarlo lo más pronto posible. La primera etapa, que es la adecuación de los pabellones, donde vamos a tener las 1,000 unidades de cuidados intensivos, el contrato vence hasta el 9 de junio. Entonces ya prácticamente estamos a punto de finalizar y nosotros estamos trabajando arduamente para incluso tenerlo antes del tiempo. Aseguró que esta y otras obras se reflejan en un informe enviado a la Asamblea Legislativa para transparentar las acciones en el marco de la pandemia. La policía es la responsable de la verificación de los números de DUI. Una a una, las personas que ingresaron al Mercado Central de San Salvador mostraron su documento para realizar las compras de la semana. De acuerdo a los agentes de esta zona, varias personas intentaron ingresar sin estar autorizadas. El primer día sí vino bastantes personas que no les topado. ¿Y qué hacen con ellos? ¿Los mandan a la casa? Sí, de regreso. Entonces, ¿la mayoría sí lo cumplen? La mayoría lo ha cumplido, la mayoría es bien responsable y ha tomado la indicación. Los usuarios calificaron esta medida como acertada, ya que en semanas anteriores les generaba miedo comprar en este lugar. Nos ayuda de mucho porque evitamos la propagación de personas, ¿verdad? No tan falso si nos contagiamos. Claro. Estamos atemorizados, ¿verdad? Y siento yo que sí. Muchos de los comerciantes consideran que la medida de reducir el ingreso de personas al mercado ha sido la más acertada en esta pandemia del COVID-19. Es que hasta las vendedoras están conscientes en ganar menos. De todo está la salud, señalaron. Pues la verdad ha estado algo calmadito, pero sí, siempre se vende. Pero la verdad mejor que haya hecho es el presidente, porque no se ha llenado mucho de gente y mejor para evitar por lo que estamos pasando. Para este lunes, los DUIs autorizados para hacer compras o transacciones bancarias son los que finalizan en 0, 1 y 2. En todo momento, para toda la vida, estaremos contigo. Somos siempre la mejor opción. Son más de 20 años protegiendo tu vida. Esa es tu mejor garantía. Esta es tu mejor opción. En todo momento estaremos contigo. Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz. Salud de clase mundial.